48 artistas, o sea, 48 obras de arte que presentan la esencia de cada uno de vosotros. Se manifiesta en esta sala multicolor, técnica y temáticas diferentes. Esto hace más rica esta nueva exposición. Variedad en la forma de realizar el arte. Podemos disfrutar desde fotografía, pintura, escultura, realizada con diferentes técnicas, desde la técnica digital como la textil, pasando por el óleo, acuarela, bolígrafo, carboncillo, lápiz, técnicas mixtas, etc. Diversidad colorida, distinción de texturas, momentos sentimentales, naturaleza viva, retratos, paisajes, abstracciones, plasmadas a través de, en algunos casos, con pinceles y otros no, inclusive con agujas de coser o madera. En resumen, podemos decir con gran satisfacción que aquí hay un gran derroche de creatividad. Daros la enhorabuena a todos y sobre todo dar la bienvenida en general, pero en especial a los nuevos que pertenecéis desde hace poco y a los que exponéis por primera vez en nuestra sala. Son, no sé si me olvidaré alguno, pero si no lo decís, ¿vale? Y así os vamos conociendo también. Fabiana Peralta con su escultura bordado a helio. Bueno, ella personalmente no está porque se la ha tenido que ir, pero me parece que ha venido su hijo. Después, Luis Murilla con su obra digital Vuelta a casa. Juan Germán Cobés con su acuarela Devastación. Celso González con su óleo El trayecto 2. Otros que sois antiguos pero habéis vuelto desde un tiempo, es como volver a la madre, ¿no? Al final la asociación yo creo que engancha. Y es de nuevo dar la bienvenida a mi queridísima amiga Maribel Santana, que firma como Maribel Belsen, y Ángel Gómez con su pastel Mira qué ves. Al final espero que no se me haya olvidado nada y bueno, hemos preparado como siempre una pequeña degustación y espero que disfrutéis de tanto arte y que os guste a todo el mundo, ¿vale? Muchísimas gracias.